Pacífico Televisión presenta Socialmente Hablando. Con la conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina. Hola, muy buenas tardes, gusto saludarlos nuevamente un día martes. Ya, como pueden ver, un Socialmente Hablando distinto nuevamente. No nos acompaña Paulita, pero ahí a la distancia está junto a nosotros. Ella está en un proceso de recuperación todavía. Yo creo que todo lo que resta del mes de octubre vamos a estar a la distancia, pero siempre presente en el programa ella en Socialmente Hablando. Socialmente Hablando, que es un programa dedicado a la comunidad, un programa dedicado a la ayuda, al conocimiento, ¿cierto?, de distintos temas sociales, de promoción de la salud. Y justamente el día de hoy vamos a tocar un tema de promoción de la salud, ¿ya? Recordar que este programa es transmitido por Pacífico Televisión, por Radio Nueva Aurora y Radio Violeta también, así que tenemos todas las opciones para poder ver este programa. Contarles también que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está bastante, por decirlo, nuevo. Es un tema que se ha oído conversar, ¿cierto? Pero queremos profundizar y es por eso que el día de hoy entonces vamos a tener a nuestra invitada, a dos invitadas. Va a ser justamente un programa dúo. Ya en el primer bloque de ahora a la media hora nos va a acompañar Daniela. Ella es Daniela Sangüesa, nutricionista. Hola, hola Daniela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te saludas? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo Daniela bien. Sangüesa, ¿tú? Bien, gracias. Muy bien. Qué bueno. Daniela es nutricionista encargada, ¿cierto?, del programa de la Dirección Comunal de Salud. Nos gustaría que te presentes, ¿cierto?, y conozcamos quién es Daniela. Creo que es primera vez también que estás con nosotros. Sí, es primera vez que estoy con ustedes. Bueno, mi nombre es Daniela Sangüesa, soy nutricionista de la Dirección Comunal y obviamente, como todos sabemos, cualquier funcionario de salud tiene que estar al día de todos los programas que se llevan en los SESFAM, principalmente. Perfecto. Eso, cuéntanos un poquito entonces, a grandes rasgos, la función de la nutricionista en esta dirección. Bueno, el tema en cuestión, que no lo había comentado en un principio, lo que vamos a conversar hoy día con Daniela, es respecto, ¿cierto?, a los EMPA, estos exámenes médicos preventivos del adulto, ¿cierto? Y eso, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu labor en este examen, ¿cierto?, que se practica año a año. Bueno, principalmente en la mayoría de los establecimientos de salud, los exámenes de medicina preventiva lo toman en su mayoría nutricionistas, si bien también lo pueden tomar médicos, matronas, enfermeras. La mayoría del tiempo la realiza un profesional nutricionista y esto es principalmente para detectar alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, cáncer cervicuterino, algún cáncer de mama, por ejemplo, problemas de alcoholismo o de drogas en población adulta principalmente. Entonces se centra en todo esto. Ya, perfecto. Esto ustedes lo realizan, digamos, en un centro de salud. Ustedes pueden realizar este examen en una empresa, por ejemplo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de este examen, cómo puede la persona llegar a hacerlo. Sí, principalmente se realiza, por ejemplo, los SESFAM. La persona puede pedir hora o puede ir de forma voluntaria en las mañanas, principalmente desde 8 a 9. Y si no, se agenda una hora y se agenda durante el día. Se puede acercar de manera voluntaria o puede ser derivada por algún profesional, ya que en la mayoría de las ocasiones es así porque es un tema que todavía no es tan conocido por toda la población. Y si no, también uno puede generar operativos que de repente se hacen, por ejemplo, en el mall, en CMPC, en el polideportivo,
O se puede generar algún operativo con alguna empresa. Y acá se van a realizar todas las tomas de examen de medicina preventiva y luego se entregan los resultados a cada persona. Ya, perfecto. Perfecto. Me dice el director que se escucha un ruido. Tal vez en algún momento ahí me. No, no sé si. Parece que soy yo. Pero vamos a ver ahí cómo funcionamos. Ya. Digo, puede ser. Ah, siempre suele ocurrir. Bueno, entonces tú decías que esto se solicita. A ver, pero veamos primero la importancia de un EMPA. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es la intención. Comentar, cierto, que a nivel nacional estamos viviendo también un tema país, cierto, de obesidad, un tema de complicado, cierto, con respecto a la pandemia, el sedentarismo y obviamente la malnutrición. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es el objetivo también que tiene el EMPA con respecto a esto. Sí, bueno, uno de los objetivos, como decía en un comienzo, es prevención, más que nada, porque la idea de esto es descubrir a tiempo alguna enfermedad crónica que pueda tener el paciente, por ejemplo, ver problemas de sobrepeso o obesidad, que la mayoría de la población ahora estamos con índices muy elevados, más post pandemia. Y poder manejarlos a tiempo, ver los exámenes sanguíneos, porque aquí se realizan idealmente dos tipos de exámenes, que es glucosa para ver si hay algún problema de diabetes y el perfil lipídico, que es para ver los temas de colesterol. Entonces, si vemos estos dos exámenes que son importantes, más el tema del peso y otros factores de riesgo que puedan existir, podemos prevenir alguna enfermedad crónica a futuro. Perfecto. Entonces, enfermedades crónicas, ¿como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, obviamente la obesidad, que ya es una enfermedad crónica. Principalmente esas tres, hipertensión arterial también, dislipidemia o colesterol alto, que es lo que la mayoría de la población conoce en el término. Ya, perfecto. ¿Algún requisito de aquellas para poder acceder, de aquellas personas que quieran acceder a un EMPA? ¿Es gratis? ¿Tiene algún costo? Sí, es gratis. Toda persona que pertenece a FONASA puede acceder. Bueno, la edad de criterio de este examen va desde los 15 hasta los 64 años de edad. Entonces, cualquier persona que quiera acceder solamente tiene que ir a pedir hora y sin ningún costo, siendo inscrita en algún CESFAM y que pertenezca a FONASA. Perfecto. Es importante entonces también dar a conocer esto que es un examen preventivo, que es gratuito, ¿cierto? Es muy engorroso pedir la hora, por ejemplo, o uno llega y dice, me quiero tomar un EMPA, o es necesario una hora previa, porque es eso lo que cuesta un poquito, Sí, conseguir esa hora. eso a veces cuesta un poco más, pero por ejemplo, la mayoría de las veces uno tiene a veces un horario de resguardo de EMPA, principalmente por eso te decía en la mañana. Entonces el paciente llega, dice, oh, necesito tomarme el EMPA y nos pasan automáticamente al paciente para que sea más rápida la atención. Es un examen en realidad que consta de algunas preguntas, medición de estatura, de peso, circunferencia de cintura, presión. Entonces no es algo que nos tome mucho tiempo realizar. Más o menos en unos 20 minutos este examen ya estaría realizado por el paciente. Tampoco va a ser algo que le va a quitar tanto tiempo. Ah, entonces 20 minutos igual no es mucho tiempo. Lo otro también te iba a preguntar, ¿estos resultados de estos exámenes están en el momento? No, eso va a depender, por ejemplo, si se toman los exámenes de sangre el mismo día, se entregarían el día siguiente. Y si no, va a Ya. depender de la fecha de toma de examen que se lo realice. Ya, perfecto. ¿Esto necesita una orden médica para tomarse el examen o no Sí, necesariamente? el profesional que va a tomar, que va a realizar el EMPA, le entrega la orden de examen al paciente. Entonces, por eso es cualquier profesional, el médico, nutricionista, matrona o enfermera que realiza el EMPA, le entrega su orden de examen al paciente y él se va con eso a pedir su hora. Consulta, por ejemplo, si la persona se lo tomó una vez, ¿cierto? Y algunos exámenes salieron alterados.
¿Puede luego repetir el EMPO o usted lo de Idealmente no, porque si ya los exámenes salen alterados es porque hay una señal de que algo no anda bien. Entonces esto, revisamos exámenes y vemos de acuerdo a indicación qué es lo que está alterado. Si necesitan, por ejemplo, derivación a médicos, se hacen las derivaciones correspondientes con el profesional necesario, acorde al examen. Y todo Perfecto. esto va dependiendo Entonces, de acuerdo a los rangos de exámenes, porque por ejemplo, si tenemos un colesterol que no está tan elevado todavía, la principal derivación va a ser primero a nutricionista. Y ahí vamos a manejar primero con alimentación saludable, si esto no mejora, se deriva inmediatamente a médico para que podamos ver tratamiento farmacológico. ya, perfecto. O sea, el EMPA no, en el momento no implica un diagnóstico, digamos, ni tampoco implica un tratamiento inmediato. Ustedes Sí. a quien corresponda. Sí, el único diagnóstico inmediato que va a tener va a ser el del estado nutricional, porque obviamente eso lo vamos a entregar al tiro. Y ese diagnóstico lo hace la nutricionista, pero un diagnóstico de alguna enfermedad como hipertensión o algo, sí o sí tiene que ser realizado por médico. Ningún otro profesional está en derecho de realizar algún diagnóstico. Perfecto, entonces ya sabe, es un examen preventivo que nunca está de más realizarlo. Es bastante rápido, no requiere mayor tiempo, dice 20 minutos aproximadamente. También mencionaba alguna serie de preguntas que se hacen de rigor, me imagino, que en virtud también de la misma salud de la persona, bien entiendo, ¿cierto? Sí, que van a servir principalmente para la aplicación de algunas pautas, por ejemplo, cuánto es el consumo de alcohol que tiene la persona, si es que fuma, cuántos cigarros en el día, o si es algo mensual o social, si realiza algún tipo de actividad física, si hay antecedentes o no de algún familiar con alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, algún infarto al miocardio. Si existió, por ejemplo, una mujer que tiene hijos, si existe algún antecedente de diabetes gestacional, si hay antecedentes de cáncer cervicuterino en la familia, y principalmente son preguntas así. Son súper cortas y concisas, es responder sí o no y cuánta cantidad. Bien, bien entiendo. Ahora, estos resultados, tú mencionabas que algunos están en el momento, pero otros no. Esos que no están en el momento, luego hay que ir por ellos, hay que ir a buscarlos directamente, o ustedes de alguna manera lo hacen llegar al paciente. Sí, cada paciente lo puede ir a retirar, va a retirar su orden de exámenes y ahí pide la revisión del examen, por ejemplo, se puede hacer de manera inmediata si es que uno tiene de disponibilidad de horario y si no, se agenda una hora para la revisión. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Cómo ha estado este año los EMPA? ¿La gente acude a ellos? Igual ¿Qué es opinión? difícil. Sí, es un poco reacia de repente, uno sale a hacer de repente búsquedas en la sala de espera de examen de medicina preventiva, pero tampoco quieren acceder mucho, dicen, no, ya lo tengo, ya me lo hice, pero en realidad no es cierto. Y todavía que tienen un poco el rechazo al método preventivo, como que cuando ya tienen la enfermedad es la solución. Bueno, en realidad desde mi experiencia en el área de prevención, igual, sin duda que somos un país un poco reactivo, en todo sentido. Siempre actuamos, la prevención queda un poco de lado y una vez que ocurre algo, ¿cierto? Ahí ya vamos a hacernos todos los exámenes y eso pasa en todo índole, en temas de salud, en temas de trabajo, en todo. Así que el llamado entonces aquí, Daniela, me imagino ambas, es al autocuidado, ¿cierto? ¿Compartes conmigo Sí, esa idea? obviamente de forma preventiva empezar a hacer cosas para no después, edades más próximas o en meses más, lamentar alguna enfermedad que en realidad era posible prevenir. Ahí está el llamado nuevamente, tenemos bajos índices de, digamos, de personas que quieran acceder a este EMPA, entonces ahí Daniela nos está diciendo que acudamos, que no tengan miedo, que no duele, me imagino. A veces dicen, esto me No, va a doler, y nada. no, no. Perfecto. Nada, porque Oye, dime. sí, dímelo.
Yo te iba a preguntar en el caso, por ejemplo, una mamografía o un examen, qué sé yo, a la próstata u otro que sea preventivo. ¿Ustedes pueden en el momento del EMPA también solicitar otros exámenes? Sí, por ejemplo, en mujeres se deriva mamografías, en mayores de 50 años principalmente. Y el hombre, el examen de próstata habitualmente siempre se pide sobre los 45. A excepciones de que hay antecedentes previos de familiares con antecedentes de cáncer de próstata o con cáncer de mama. Lo mismo que se deriva a la realización del PAP. Idealmente, personas que no lo tengan vigente, idealmente realizarlo una vez al año. Ya, si el PAP está normal, podemos hacer la excepción de que pueden pasar 3 años de que este se pueda realizar. Pero si este no está vigente, se hace la dirección al tiro a matrona para que se lo realicen y así poder detectar cualquier cosa extraña. Bien, entonces un EMPA es muy importante, además de todo lo que estaba conversando, la parte preventiva en todo sentido, ¿cierto? Que nos puede apoyar, ¿cierto? Y pesquisar a tiempo alguna enfermedad, ¿cierto? Alguna patología grave, que es cierto que si la podemos descubrir a tiempo puede tener resultados más positivos, ¿verdad, Tenime? Sí, es algo obviamente muy completo, entonces es ideal que las personas se lo realicen una vez al año, no va a haber problema, porque tiene vigencia de una vez al año, entonces si se lo van realizando, vamos a ir viendo nuestro chequeo anual, si estamos bien, si hubo cambios, por ejemplo, y así poder ir pidiendo las derivaciones pertinentes a cualquier profesional de salud que ellos necesiten. Entonces va a ser un poco más fácil acceder quizás. Tú decías que esto es del adulto. ¿Desde qué edad entonces están? Bueno, yo sé, pero me da rangos. ¿Hasta qué edad más o menos entonces este examen se puede practicar? Desde los 15 a los 64 años. Desde los 15. ¿Ya necesita el de 15 años ir acompañado de un adulto No o no es necesario, ya necesario? no necesita autorización de los padres. Puede entrar solo a la consulta y no hay ningún problema. Buenísimo, entonces antes era de más edad, entonces ahora el Sí, rango es antes mayor. era solo de los 20 hacia arriba, ahora es de los 15 en adelante. Perfecto, entonces ahí está el llamado a este examen médico preventivo anual, ¿cierto? Desde los 15 años hasta los 69 años, ¿cierto? 4, 64. 64, 64, perdón. Entonces ahí el llamado nuevamente, Daniela, me gustaría que nos dejes. Nos quedan algunos minutitos, así que nos dejes algún mensaje ahí cierto, de alentador para que puedan también seguir acudiendo, ¿cierto? En qué CESFAMES lo hacen, si es en todos. Cuéntanos Sí, es un en poquito más todos adelante. los SFAM, que aquí tenemos 7 SFAM en la comuna, Entre Ríos, 2 de septiembre, Norte, Nuevo Horizonte, SFAM Sur, Santa Fe y el Nororiente. Así que todas las personas que vivan cerca de estos sectores, idealmente priorizar esta atención, aprovechar este beneficio que es para todas las personas que pertenecemos a FONASA, y es de manera completamente gratuita y así pueden acceder. Hacerse un chequeo anual, perdón, para que podamos ir previniendo cualquier tipo de enfermedad que pueda ir existiendo en el camino. Perfecto. Yes. Ahí entonces sí. Sí, ahí nos estaba entonces entregando un mensaje Daniela Sangüesa. Ella es nutricionista encargada, ¿cierto?, de la Dirección Comunal de Salud. Nos invita entonces nuevamente a hacernos este examen médico preventivo anual, que sin duda que va a ser muy, muy útil para poder prevenir y poder pesquisar enfermedades. Y si está todo perfecto, volverlo a repetir el próximo año, ¿cierto, Daniela? Sí, ahí sí está todo bien, carita feliz, y el próximo año nuevamente vuelven con nosotros a realizarse el examen. Si vemos alguna complicación, derivaciones pertinentes a cualquier profesional que sea necesario. Perfecto. Lo Horario de ideal, atención. obviamente. Bueno, los horarios de atención de los SFAM están de 8 a 8 de la tarde, pero principalmente los exámenes de medicina preventiva se toman en horario de la mañana.
Si, por ejemplo, un paciente va a pedir hora y él por horario de trabajo le conviene en la tarde, ahí puede agendar el su hora, pero si quiere ir de forma espontánea, quizás es más factible en la mañana. ¿Resultaba esto hay que ir en ayuno o no necesariamente? Solo al momento de tomarse los exámenes de sangre. Ya. Es en ayuno que idealmente tiene que ser de 8 a 12 horas. Y si no, para tomar solamente las preguntas del cuestionario no es necesario que el paciente vaya en ayuno. Ya, perfecto. Ah, pero entonces las preguntas del cuestionario pueden ir antes de la toma de exámenes. Sí, pueden ir antes de la toma de exámenes, se pueden realizar un día, derivamos la orden de exámenes al paciente, él se toma sus exámenes y después nos va a mostrar los resultados. Ahí no hay ningún inconveniente. Perfecto, entonces. No es por orden de llegada, comentabas que es con hora previa. Sí, idealmente con hora previa para asegurar su cupo, así poder atenderlo, no de forma rápida tampoco, y tomarse el tiempo que necesita cada paciente en su atención. Sin duda que sí. Ahora, por ejemplo, si estos EMPAs se hacen en CESFAM, ¿de pronto hacen ustedes operativos fuera del CESFAM Sí. para pesquisar? ¿Ya? Sí, fuera del CESFAM, por ejemplo, a veces se realizan en el mall, en el supermercado de repente, polideportivo cuando hay alguna actividad o en el tema de vacunaciones se estaban realizando por CESFAM, estaba yendo un equipo a la realización de EMPAS. Y lo otro igual que se puede realizar es que si alguna empresa, por ejemplo, necesita esta prestación, se puede comunicar con el CESFAM que esté más cercano o con algún CESFAM de la comuna para ver si podemos ir a realizar la prestación a donde ellos se encuentran. Sumarme a eso porque me ha tocado solicitar ayuda muchas veces a algunas colegas tuyas que muy gentilmente van a la empresa, hacen estos operativos y la verdad es que son de mucha ayuda porque a veces las personas, aunque se les dé la facilidad para tomarse a veces algún examen, no lo hacen porque obviamente hay otras prioridades a veces en sus días libres, por ejemplo. Entonces este es el momento propicio, ¿verdad?, para poder realizarlo en la empresa, así que ahí está llamado entonces a aquellas organizaciones, instituciones, ¿cierto?, que puedan requerir estos exámenes, que los soliciten a dónde o cómo al consultorio, ¿cierto? Sí, puede ser directamente a algún CESFAM cercano o al que ellos estimen conveniente. Se hace el nexo ahí, nosotros nos contactamos con ellos para ver la posibilidad de ir a realizar estos exámenes. Porque a veces igual es mucho más fácil realizarlo allá, porque como tú decías, no todas las personas pueden ir al CESFAM. En sus días libres quizás tienen que hacer algún otro tipo de trámite y se les hace mucho más fácil que uno acceda al lugar de trabajo. Exactamente, entonces ahí está el llamado, ya no hay opción de no tomarse el EMPA, entonces o al lugar de trabajo o en estos operativos que ustedes realizan, ¿cierto?, en terreno o también en sus CESFAM al cual pertenecen. Daniela Sangüesa, te agradezco mucho este momento, yo sé que estás trabajando desde tempranito, así que imagino que a esta hora ya es hora de descansar y bueno, ahora viene una funcionaria igual de la salud que nos va a acompañar este segundo bloque. Vamos a también hablar ahí con Cintia Barras. Ella ya ha estado antes con nosotras. Sí, eso me había Así que dicho la Cintia. también le agradezco a ella la instancia que en unos minutitos más, en un minutito más se va a unir también a la conversación. Daniela, algunas palabras al cierre. Creo que sí. Daniela, nos Sí, estamos ¿me despidiendo entonces. escuchas? Sí, te escucho. Me gustaría unas palabritas al cierre y ya estamos terminando y te agradezco nuevamente tu participación en el programa. Lo principal, invitar a toda la gente que nos está escuchando hoy día a realizarse el examen de medicina preventiva. Están todas las puertas abiertas para que ellos se lo puedan realizar. Perfecto, entonces los agradecimientos ahí a Daniela Sangüesa, encargada, ¿cierto?, de los EMPAS. Y por supuesto, la invitación está a que cuando gustes informar de algún operativo o alguna otra actividad que nos quieras, que quieras contar a la comunidad, están las pantallas ahí entonces de Pacífico Televisión para cuando tú gustes.
Muchas gracias. Cuando quieran, bienvenida a la invitación igual por su parte. Que esté Chao, muy Daniela, bien. que estés Cuídate. Chao, chao, igual. bien, entonces, ahí estábamos con Daniela Sangüesa, nutricionista, ¿cierto?, de la dirección comunal, ¿verdad?, la dirección comunal de salud. Estábamos conversando sobre los EMPA, de los exámenes médicos preventivos anual. Qué importante, entonces, este examen, qué importante es realizarlo y poder sumarnos, ¿cierto?, aquellos que no lo han hecho este año, todavía hay tiempo de lo que puedan participar. Ahora nos va a acompañar en este segundo bloque Cintia Barras. No sé si. Ahí está. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. ¿Tú a mí? Sí, muy bien. Muy bien. Gusto saludarte, Cintia. Estaba ahí terminando el primer bloque con Daniela. Ya hablamos también de un tema de la salud, ¿cierto? Que es muy importante. Y ahora seguimos con otro tema también muy importante. Cintia Barras, ella es enfermera, coordinadora, ¿cierto?, del proceso de vacunación también de la Dirección Comunal de Salud. Y nos gustaría entonces conocer un poquito más de Cintia. Cintia, cuéntanos más en detalle de tu función respecto a este proceso de vacunación. Muchas gracias, un gusto de estar con usted y saludarlos nuevamente. Bueno, durante todo este proceso de pandemia, junto a nuestro equipo de salud de la dirección comunal y con el trabajo bien arduo y constante de todos los centros de salud de los SESFAM, hemos llevado a cabo el proceso de vacunación, dentro también de otras funciones que tenemos en el departamento técnico de la Dirección Comunal de Salud. Y ya vamos a cumplir el próximo año, en febrero, ya 2 años del proceso de vacunación y liderando uno de los procesos más importantes y exitosos a nivel nacional y a nivel mundial. Chile se encuentra dentro de los países con mayor índice de vacunación. Y eso también nos pone en un escenario bastante afortunado porque todavía hay países que están trabajando para una primera y segunda dosis y nosotros ya que podamos contar con una dosis anual o quinta dosis, también como la llamamos, es muy, muy beneficioso, nos pone en un escenario muy afortunado a todos los chilenos. Todo proceso entonces que se viene, tú ya lo decías, esta quinta dosis entonces es un nuevo proceso, pero que no es para todos, bien entiendo, ¿cierto? Gustaría un poco que nos cuentes de este proceso de esta vacunación bivalente que ya me imagino que inició. Me gustaría entonces un poquito que nos cuentes en qué consiste este proceso, Cintia. Y efectivamente, bueno, este proceso, como los otros procesos de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dosis, han sido paulatinos. Primero se parte por los grupos objetivos o los grupos de mayor riesgo para ir luego avanzando con los otros grupos. Y en esta ocasión, la vacuna bivalente, que es del laboratorio Pfizer, llegó, cierto, hace muy poquito a nuestro país y el día martes 11 de octubre, hace bien poquito también, comenzamos la vacunación primero con el personal de salud y con los usuarios que son o las personas que son inmunocomprometidas. Esos dos grupos son los que se están vacunando durante la semana pasada y esta semana y el calendario ministerial se va a ir abriendo paulatinamente a los otros grupos de riesgo. ¿Y por qué le llamamos bivalente? Es porque esta vacuna, a diferencia de las otras anteriores, está conformada por dos variantes. Ya nos protege contra dos variantes. Una, que es la variante original del COVID, la inicial, y la segunda, que es la variante Omicron, que es la que se ha observado con un gran aumento de casos, ¿cierto? El último alza de casos a nivel mundial y nacional fue por esta variante Omicron. Y como te decía, es del laboratorio Pfizer. Bivalente. Tú decías entonces que comenzó con profesionales de la salud,
¿Y ahora cómo continúa? ¿Todavía están en ese proceso con ellos? Sí, estamos ahora esta semana también con el personal de salud, ya sea público, privado, de los hospitales, de los centros de salud, clínicas dentales, todo lo que tenga que ser en contacto directo con los usuarios, ellos se pueden acercar, ya sea en sus propios centros de salud donde estén administrando su vacuna, o también pueden acercarse a nuestros puntos de vacunación de la dirección comunal o de la Seremi. Ya, perfecto. Bueno, los puntos, igual convendría mencionarlos, Cintia, ¿cuáles son estos? Sí, tenemos el emblemático polideportivo que los ha recibido desde el inicio de esta campaña. Y el polideportivo funciona de lunes a sábado. De lunes a jueves funciona todo el día desde las 9 a las 4, el día viernes de 9 a 15 y los días sábados continuamos vacunando de 9 a 14 horas. Ya para todas aquellas personas que durante la semana no pueden acercarse, pueden también hacerlo durante el día sábado. Y también tenemos el edificio de la ex MPC, que está también desde bastante tiempo con nosotros, está en Avenida Alemania. Tiene el horario de lunes a viernes, donde de lunes a jueves pueden asistir de 9 a 16 horas y los viernes de 9 a 15. Y también hay dos puntos que son de la Seremi de Salud, que también están vacunando con la bivalente, también con las dosis anteriores, que no hay que olvidarse que todavía tenemos la primera, la segunda, la tercera y la cuarta dosis. Está el Totus del Mall Plaza de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 4:30 y la oficina de información turística que está en la avenida Ricardo Vicuña, este también funciona de lunes a viernes desde las 9 hasta las 4:30. Perfecto, entonces ahí estaba la información respecto a los lugares de vacunación. Ahora, estaba pensando, ¿solamente este proceso que ustedes están en este momento es con este tipo de vacuna o hay otra que estén aplicando? Estamos todavía administrando las primeras, segundas, terceras y cuartas dosis, así que si existe alguna Ya. persona que todavía, sí, si existe alguien que piense que ya pasó, que no alcanzó a ponerse su segunda, su tercera dosis, puede acercarse a nuestros puntos. Es importante que completemos y que tengamos el esquema completo de vacunación para que podamos también lograr una protección adecuada. Y es importante que a medida que se vaya abriendo este calendario ministerial, esperamos que después se puedan incorporar a la vacuna bivalente las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, o los adultos mayores. Entonces, cuando sea anunciado este proceso para ellos, es importante que puedan acercarse si cumplen el criterio, porque ya han pasado varios meses desde que se pusieron su última dosis y se ha estudiado que ya pasando 6 u 8 meses, ¿cierto? La protección tiende a disminuir y el COVID Claro. todavía está muy latente en nuestra ciudad, está muy, muy latente, por lo que no podemos olvidarnos. Además que dejamos de usar la mascarilla, entonces estamos como teniendo un alza de casos, entonces todavía no podemos bajar los brazos, tenemos que completar los esquemas, tenemos que seguir cuidándonos. Si bien el COVID no se ve, ¿cierto?, como tanta severidad, no hay tantas hospitalizaciones o fallecimientos, afortunadamente, los casos y el contagio sigue siendo alto en el país y en nuestra comuna, en Los Ángeles, está también muy alto. ¿Qué pasa ahora en el periodo de octubre? Tú ya lo mencionabas, nos quitamos las mascarillas, ¿cierto? Que de cierta manera igual nos protege. En octubre también vienen algunos otros virus. ¿Es probable que una persona, por ejemplo, que tenga COVID pueda tener otro tipo de virus que son propios, por ejemplo, la influenza, que son ahora de octubre? Claro, también todavía tenemos algunos casos de influenza. También el llamado a las personas que les falta completar la vacuna con la influenza, todavía estamos administrando influenza, así que acérquense a los puntos de vacunación. También los niños a los cuales se le administran dos dosis de influenza, si hay algún papá o mamá que su hijo tiene pendiente una dosis de influenza, todavía la estamos administrando, pueden acercarse a cualquier vacunatorio, a cualquier CESFAM para poder adquirir su vacuna. La idea es que podamos completar el mayor porcentaje posible y así alcanzar nuestra meta.
Bueno, no era un poco el tema que íbamos a conversar hoy día, pero igual me gustaría preguntarte, tú decías dos dosis para niños. ¿Esto en qué edades eran dos dosis? Ya no lo recuerdo mucho. Esta es la De la influenza, influenza. sí, la que estaba mencionando. Sí, la influenza parte desde los 6 meses, así que bien chiquitito. Generalmente se administra la influenza cuando van a sus controles de salud en los CESFAM, pero pueden revisar su carnet, el carnet de control del recién nacido del bebé, y ahí pueden ver si les que les falta esta vacuna. Parte desde los 6 meses. Ya, de los 6 meses. Sí, pero tú decías que eran dos dosis de la influenza. ¿Para qué edad era dos dosis? Las dos dosis es la primera vez que se van a administrar esta vacuna. Si tiene 6 meses, le van a corresponder dos dosis. Si pasó y no se alcanzó a poner su segunda dosis al año siguiente, ya tenga un año o un año y medio, si no tiene dos dosis, le va a tocar completar dos dosis. Es como una vez por primera vez. Después ya siempre es una. Ah, ya, perfecto. Me quedó súper claro entonces. Bueno, está la invitación ahí ya hecha también entonces por Cintia, de que también continúan con la vacunación de la influenza. Además, por supuesto, de esta bivalente que es solamente en este momento es para profesionales del área de la salud, por si acaso. ¿Verdad? Y los inmunocomprometidos también, Ya. hay una gama amplia de pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, están aquellas personas que han sido trasplantadas de algún órgano como corazón, pulmón, riñón, páncreas, personas que estén en tratamiento con cáncer, cualquier tipo de tratamiento, ya sea radioterapia, quimioterapia, los pacientes que estén en diálisis, ya sea, perdón, que estén en diálisis, las personas que estén con enfermedades autoinmunes. Y para esto necesitan llevar un certificado que acredite, ¿cierto?, que tienen esta condición y su carnet de identidad. Ah, ya, perfecto. Para aquellos inmunodeprimidos, personas mayores o enfermos crónicos, todavía mencionabas que no. Exacto, todavía el calendario por esta semana, todavía no. Quizás la próxima semana no lo tenemos claro porque siempre el calendario el ministerio lo publica los días viernes, así que el día viernes vamos a tener certeza de le damos con los crónicos o todavía no, ¿ya? Por eso es súper Bueno. bueno que puedan revisar nuestras redes sociales porque ahí siempre estamos publicando los calendarios bien a tiempo y así se pueden informar. Eso, Cintia, me gustaría que por favor me puedas contar cómo pueden acceder entonces a esa información que tú muy bien dices vía Facebook, redes sociales. ¿Cómo lo pueden buscar? Lo pueden buscar ya sea en el Instagram o en Facebook como DCS Los Ángeles. Ahí pueden encontrar mucha información, ya sea de la vacunación, de los EMPA, como estaba hablando Daniel hace unos minutos, y también información importante sobre los puntos de búsqueda activa. Nosotros todavía tenemos búsqueda activa, toma de PCR para la comunidad, y ahí pueden encontrar los lugares y los horarios. En el caso, por ejemplo, de alguna persona que haya tenido COVID, ¿cierto? Hace muy poquito, ¿puede vacunarse? Sí, efectivamente, ya teniendo el alta, al día siguiente no hay problema que se pueda vacunar siempre y cuando cumpla con los criterios, con las semanas, con el tiempo, ¿cierto? Pero puede hacerlo sin ningún problema. Ya, perfecto. ¿Operativos a empresas o instituciones no están yendo? Solamente los puntos que tú mencionabas. Bueno, tenemos el vacunatorio móvil que nos ha acompañado durante todo este año. Se va ¿Ya? rotando semana a semana y día por día. Por ejemplo, esta semanita, hoy día se encontraba en la sede oficial de Maipú. Ya mañana va a estar en el estacionamiento, perdón, del supermercado Cuenta, que está en calle Las Azaleas. Ya, así que si hay vecinos que necesiten su vacuna COVID, influenza, pueden acercarse también al vacunatorio móvil. Y así semana a semana va rotando por lugares que sean estratégicos y poder acercar también la vacunación a los lugares más lejanos, rurales o urbanos. Buenísimo, entonces. Y bueno, recordar entonces que además ustedes, estos calendarios de vacunación o esta información donde ustedes van a estar también,
en las redes sociales lo van dejando, ¿cierto? Ahí día a día alimentando la información, actualizándola para que la revisen ahí en las páginas que Cintia hace un ratito nos comentaba, ¿verdad? Exacto, sí, ahí pueden revisar, hay información de todo tipo, también pueden hacer preguntas, las personas que manejan las redes sociales contestan sus preguntas, pueden dejar ahí alguna información, cualquier cosa, siempre vamos a estar atentos de responder. Bien, Cintia, ¿cómo ha estado la vacunación hasta el momento? Tú decías al principio que era una buena comuna en ese sentido. Sí, hemos sido bastante buenos en el tema de la vacunación. Cuando le corresponde a los adultos mayores, ellos son los primeros en llegar, alcanzan un buen porcentaje de vacunación. Con los niños costó un poquito, pero se entiende que a lo mejor podía haber un poquito de temor, de inseguridad con la vacuna, pero poco a poco fuimos repuntando. También con los adolescentes nos fue muy bien, muchos adolescentes estaban seguros y confiados de vacunarse. Y bueno, ya con la tercera y la cuarta dosis ahí nos ha costado un poquito porque también como sacaron el pase de movilidad, mucha gente piensa que no es necesario vacunarse, pero estamos ahí, es importante vacunarse, completar los esquemas de vacunación, porque como les decía yo, Los Ángeles todavía está en un nivel bastante alto de positividad, estamos alrededor del 20 o el 25% de positividad y eso es alto para nosotros. Cintia, bueno, tú ya lo decías, sin el pase de movilidad, que era un poco el requisito, digamos, de muchos jóvenes, ¿cierto?, que accedían a la vacuna. Ahora con esta bivalente, bien entiendo, va a ser una dosis al año. ¿Cómo es ese proceso? Ya, yo estoy pensando en el 2023. ¿Continúa este esquema? Claro, esta vacunación viene orientada, y así lo ha mencionado el Ministerio hasta ahora, que se va a incluir en nuestro programa nacional de vacunación. Acá en el país, desde hace varios años, contamos con un plan nacional de inmunización o de vacunación, en el cual está la influenza, la vacuna de los niños, la vacuna de los adultos mayores, y esta vacuna del COVID va a ser parte de este programa de inmunización. Y esperamos también que sea anual, es decir, una vez al año va a corresponder esta vacuna hasta que el ministerio lo determine así. Y continúa entonces con esta Pfizer. Yo recuerdo que habían como varias marcas de vacunas. Ahora se mantiene esto. Claro, en su momento, cierto, estaba la vacuna Pfizer, Sinovac, Moderna, tuvimos CanSino. La última ingresada al país fue la vacuna Moderna. También tuvimos AstraZeneca. Fue bien variado la gama de posibilidades que habían, cierto, de acuerdo a la edad también. Hay algunas vacunas que eran solo para cierta edad, otra para los mayores, otra para los menores. Y hasta el momento contamos esta bivalente con Pfizer. Más adelante, si existe otra, esto se debe estudiar. El ISP es el encargado de aprobar esta vacuna en el país, de acuerdo a las recomendaciones que haga el CABEI, que es el panel de expertos de inmunización del ministerio. Por ahora es Pfizer, más adelante ahí vamos sabiendo de a poco la información. Bueno, esto uno tiende a pensar que hace tal cual como la influenza, ¿cierto? Que quedó dentro del esquema de anual, digamos, de vacunación. ¿Tú piensas lo mismo que va a ocurrir con este tipo de vacuna? Claro, efectivamente, se ve el panorama de esa forma, que sea ingresada de manera anual, pero como es la influenza, para ciertos grupos de riesgo o los grupos objetivos que determina el ministerio, por ejemplo, el personal de salud, los enfermos crónicos, las personas de 60 o 65 años y más, las embarazadas también podrían ser, son los grupos que están expuestos en mayor porcentaje al riesgo de contagiarse. Por ahora partimos por estos grupos y de a poquito se van a ir incorporando los demás y pensamos que también anualmente va a ser de esta forma. Perfecto, entonces, bueno, ya nos ha quedado bastante más claro este proceso de este nuevo proceso de vacunación, ¿cierto? Tenemos que esperar semana a semana cómo va a ir evolucionando, para quién va a ir siendo dirigido el proceso de vacunación, pero ya
Sabemos entonces qué consiste esto de la vacuna bivalente. No sé si algo nos quieras comentar, Cintia, respecto a este proceso que no hayamos conversado. A ver. Sí, mira, es importante también recalcar que el hecho de que sea bivalente no genera mayores efectos secundarios en nuestro cuerpo. Generalmente es lo que ocurre con cualquier vacuna, como por ejemplo el dolor en el sitio de la punción, enrojecimiento, inflamación y en casos más excepcionales pudiéramos ver malestar general o fiebre. Por lo que no se asusten al momento de que se les administre esta vacuna, los efectos secundarios son como cualquier otro tratamiento o como cualquier otra vacuna y se pasan a los 3 o a los 5 días sin mayor complicación. Sí, porque puede ser una preocupante, ¿cierto? Donde decir, claro, esta es una vacuna que tiene dos tipos de antígeno, ¿cierto? No sé cuál es peor, uno, cuál es peor que el otro, pero convengamos de que me imagino del hecho de haberlo potenciado, es justamente para poder atacar cualquier tipo de mutación de este virus. Que bien tú decías. La verdad es que ha ido a la baja en general a nivel país, a nivel mundial, digamos. Pero no por eso desconocer, tal cual como pasa con la influenza, ¿cierto? Que de pronto pueden haber brotes o de pronto puedan haber situaciones donde se genere más casos, ¿verdad? En ese sentido, ¿tú estás informada de algún tipo de brote, COVID o alguna situación similar o más bien ha estado, digamos, calmada la situación? Muy, muy calmado ha estado, porque como te mencionaba, como les comentaba, han ido aumentando los casos y son más que nada comunitarios. Desde que se dejó la exigencia del uso de la mascarilla, también se vio un aumento. Me imagino que a nivel nacional se ha visto y en Los Ángeles particularmente ha aumentado. Y es básicamente por el tema de la mascarilla, nos hemos relajado, pero se entiende también porque ya han pasado ya 2 años de la pandemia, entonces uno tiende, ¿cierto?, como a descansar un poco, pero pues, tenemos unas buenas herramientas que son la vacunación, que son el testeo, tenemos que aprovechar esas herramientas. Sí, tú lo has dicho entonces, aprovechar estas herramientas que son gratuitas todavía, ¿cierto? Todavía es gratuita estos procesos de pesquisa de PCR o antígeno, ¿cierto? Son los dos que ustedes están, incluso en los lugares de vacunación, también están haciendo estas muestras, ¿cierto? Sí, mira, las búsquedas activas las estamos haciendo en dos partes. En el ¿Ya? edificio de la como al lado de la vacuna, estamos con los PCR. Este De está Alemania. en Avenida Alemania, estamos de lunes a viernes, desde las 8:30 hasta que se agoten los cupos. Hay días que se acaban más temprano, otros días que duran un poquito más, ¿ya? El sábado y el domingo también está funcionando la ex-MPC. Desde las 9 de la mañana también hasta que se agoten los cupos. Generalmente duran hasta las 12, 1 de la tarde. Entonces funciona de lunes a domingo. Y también está la toma de PCR en el supermercado Totus del Mall. También de lunes a viernes desde las 10:30 y hasta que se agoten los cupos. Ahí el fin de semana no, solo en la ex-MPC. Bien, entonces ahí está este lindo y práctico servicio, ¿cierto?, de la Dirección Comunal de Salud que está realizando semanalmente. Aprovechar entonces esta instancia a no relajarnos, por supuesto, con las medidas de prevención, que sin duda la vacunación ayuda, pero no es la única medida, eso ya lo hemos conversado, sobre todo que estamos en un proceso, ¿verdad?, en octubre, donde todavía hay virus circulando, ¿verdad? Y el hecho de habernos quitado la mascarilla, sin duda que hubo un incremento no solo de COVID, sino que de otros tipos de virus respiratorios que estamos viviendo también. Unas palabras al cierre me gustaría, bueno, de todas maneras agradecerte, Cintia, al igual que Daniela, les decía a ustedes,
están desde tempranito trabajando, ¿cierto? Y a esta hora les agradezco que hayan aceptado nuestra invitación para conversar de este tema, de ambos temas que son de prevención de la, y promoción de la salud. Así que me gustaría entonces, Cintia, que nos dejaras algunas palabras al cierre para ir ya finalizando nuestro programa de hoy. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio, por tener estos temas que son todavía muy atingentes. Y dejarlos invitados, decirles que la vacunación sigue en pie, es una vacuna segura, es una vacuna estudiada internacionalmente, nacionalmente, está aprobada por nuestro Instituto de Salud Pública, y a esperar a que se abra, cierto, el calendario para cada grupo objetivo y a estar revisando constantemente nuestras redes sociales, porque ahí vamos a estar informando oportunamente de todo, en los lugares, los horarios, si hay algún cambio, siempre lo vamos a estar informando. Así que los dejamos cordialmente invitados y a no bajar los brazos y seguir cuidándonos. Páginas donde pueden acceder a estos calendarios y toda la información, por favor. Sí, les repito, está la página de Facebook y la página de Instagram, la pueden encontrar como DCS Los Ángeles. Ya, ambas entonces, el mismo nombre, perfecto. Bien, entonces, Cintia, te agradezco entonces nuevamente el haber estado con nosotros. No sé si hay algo que se nos quede por en el tintero por ahí. Creo que ya lo conversamos todo. Sí, le dimos una buena pincelada a lo más importante. ¿Cierto? Perfecto. Tú sigues encargada entonces de este proceso. Me imagino que hay un grupo de enfermeras que quieras a lo mejor enviarle algún saludo aquí a la distancia con el grupo que tú trabajas diariamente. Sí, claro, a nuestro grupo de trabajo, a todas las personas que trabajan con nosotros en la vacunación, a los chicos que ustedes ven en el polideportivo, a la gente que ven en CMPC, a la gente que ven en los vacunatorios móviles, ellos han trabajado prácticamente 2 años en vacunación, no han descansado y todavía siguen con harto ánimo y fuerza de seguir vacunando. Lo mismo para todos los funcionarios de salud que trabajan en los SESFAM, en las postas y en todos los lugares donde se sigue vacunando y se sigue trabajando por y para la pandemia. Así que para todos ellos un fuerte y caluroso abrazo. Perfecto, entonces nos sumamos ahí a esos saludos a profesionales de la salud entonces que han estado ahí ya por más de 2 años, casi, sí, bien digo, y esto continúa, entonces esperemos que cada vez más a la baja, ¿verdad? Y que pronto lleguemos a esa normalidad que tanto buscamos, ¿verdad? Y por lo pronto seguir cuidándonos. Te agradezco entonces, Cintia, el haber estado con nosotros. Las pantallas siempre de Pacífico TV, de Radio Nueva Aurora y de Radio Violeta, entonces están ahí cuando gusten ustedes contar algún tema importante de la comunidad. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Que esté muy bien. Gusto saludarte, Cintia. Chao. Gracias. Chao, gracias. Pacífico Televisión presentó Socialmente Hablando. La conducción de Paola Ortiz. Y la participación de María Adriana Medina.